cojones así. ¿Qué va? ¿No es serio? Cuando yo les diga, son bravísimas. Tengo una amiga que es tan brava que eso la vez pasada se le entraron la droga en los culos de la tortuga. Y yo la sentía y la se quitaba la blusa y se decía, gracias, Yogurt Light. A ver si espejo que tienen aquí en proceso de fan eso, ¿la? ¿Cómo hacía nada? ¿Será que es que tiene aumento? Luego pasaba a otra, se quitaba la falda y se palmeteaba. Gracias, Margarina Light. No tan raro. Yo voy a ir a ver qué es. Yo me quité el abrigo, me abrí así. Me puta McDonald's. Ahí chismeando. Ustedes saben que yo no es que sea chismosa, pero la información es pecado. Como ese Pacho Galán y todo el labios carácter. ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 Tina. Chocarrón, 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 chocarrón. De pronto un tipo por allá. ¡Ay! Y se lo están comiendo. Y apareció gato. Me metí para el baño de las mujeres. Peor, porque allá una era. Le cojo el pi, le agarro el pi, arriba. Que rico el pi, le cojo el pi, hágame el pi. No, solo una mujer, porque yo no sabía quién estaba haciendo el amor con quién. Yo decía, ¿qué tal yo me agache con la que ya estaba por ahí de aquí? Bueno, mis amigos, muchas gracias, muy amables. Ya viene la segunda parte del humor. Un público excelente, un aplauso para ustedes mismos. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año. Y que todos sus metas y objetivos se les hayan cumplido para Procesos y Canjes. Un fuerte aplauso para todos. ¡Chao! Vestí una de marica yo. Dice Jorge Valor. ¿Qué tal, amigos? Sí, amigos del show del que se estrella. Esta tarde tenemos a mi gente de Procesos y Canjes en su despedida de fin de año con el patrocinio de Funeraria La Bruja, donde el chofer se vara y el muerto empuja. Y traemos a continuación muchos artistas nacionales intermunicipales. ¡Entusiasmo! ¡Dios de Dios! Sé que estás dormida, pero es que en esta noche siento que mi vida deambula por la calle un poco resentida. ¡Ale, dale! Oh, sí, que cuando yo digo que tiene que parar, compadre. Sí, porque a mí lo... Toda mi alegría, mi alegría. Molino en que tira mi ser. Que se come a mi patrón en la cocina. ¡Lola! Como un loco atormentado por la grata que se fue. El nuevo príncipe de la música de despecho, Johnny Rivera, entusiasmo. Hola, chica, ¿cómo estás? Procesos y Canjes. Con un fuerte aplauso al señor Chorrito Negro, entusiasmo. Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado. ¿Qué problema le ha faltado tu querer? La ronca de oro de la canción mexicana, Ana Gabriela, entusiasmo. Como ya es costumbre, día a día sigo. No hay nada que decir, más que la gente es fácil. Estar aquí en el pasillo porque viene desde Venezuela el indio Pastor López, entusiasmo. Paso.
nací en una familia muy humilde, soy de Bucaramanga por parte de mi mamá, de Manizales por parte de un amigo de mi papá. Son y es incómodo, 2015 personas en una sola cama, es verdad que usted se ríe porque no le han tocado 14 encima, pero es duro. Es duro. Dale una sola burbuja, no me caso con ella. Mi hermana apareció en Alcácer, se ve. Permiso, mi teniente, para informarle que solo hay un par de maricas despiertos. ¿Quiénes son? Y usted y yo, mi teniente, no hay más. Y la patria es como mi tía. Más así que como su tía, sí, porque yo soy primo rosero. Feo. Feo. El carrito para qué, pues le colocaba un letrero que decía se vende y no le ponía uno que decía, ¿a qué no? Venga. Y le dijo, se lo cuido, patrón. No, eso no le pasa nada. No, pero ¿qué tal si le cague la gente? Una amarilla y me bajé, a ver, ¿qué quiere? Y me puta la capa verde, que me orille el carro, que son retén del ejército. Me quitaron el carro. Viene del Arauca vibrador. 947 kilos y 23 saltos diarios con la vaca. ¡23! Me sacó la piel. Disculpe, señor, los saltos que el toro tiene son con la misma vaca. Digo, no, diferente. ¡Le vio! No, me moderno a uno. A montarse la uña. Me dijo, ahí le llamó la maldita esa moza que usted tiene, la Marcela. Que me va a dar dos puñaladas y no lo dejo libre. Le dije, y se las da, le dije, la quiera, se las da. No, ya en 20 minutos te van a entrar en un repuesto y ya voy para casa. Bueno, hasta luego, hombre. Le dije que le llevo un pollito. Sí, claro, chiquitito, eso para que. Ay, me estoy viendo el pollito, chiquito. Le toca un. Tengo por escalar. Porque no lo siento, hombre. Y esa puerta de oyente es horrible, ¿viste? La garganta más de marronquita, no joda, mira que horrible. Y el bolacho dice, eso es un horno, entonces permíteme llevar este platanito ahí. Que sea chismosa, pero la información no es pecado.